helpless. They start feeling like prisoners helpless. The summer comes along on a mission in Yahweh. A visionary, vision is scary. They start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So just let me revel in mask and the fact that I got everyone kissing my ass. It's a disaster, such a catastrophe. But you receive so damn much of my ass. You ask for me, well I'm back. Fix it and then I'm tuning in and then I'm gonna enter in and front of your skin like a splinter. The center of attention, life for the winner, I'm in arresting. The best thing's in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel attention, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so intimate about me. Elio. Chatarrería, Helio. Que la botaron y está nuevecita, entonces la estoy arreglando. Y de paso me toca hacer el almuerzo. Y otra vez para allá. Marico, es que fíjate, la negra estaba botada. No sé por qué, qué tenía malo. Y le dije, no, tráigamela. Tráigamela para acá, el chatarrero. Y cuando pasé el otro día que tenían otra nevera, le habían robado el motor a esta. Y el tipo dijo que no, que el motor estaba dañado. Y pues ya lo tiró.
Y lo probé, estaba bueno, y se lo volví a montar. Me tardé más porque me tocó volver a montar el motor y estoy buscando fuga, estoy haciéndole vacío y luego recargarle gas. Ya de ahí me voy para adelante a hacer limpieza y a ver si está, cómo está la tarjeta electrónica. Si no, le pongo otra o la arreglo. Pero me interesa más en las tuberías, que no tenga fuga ni nada. Después que esté eso arreglado, lo demás es papaya. Hay muchas maneras de solucionar la parte eléctrica, pero la del gas sí es la única. Que la gente siempre dice, los técnicos, no, que es que se dañó la unidad, que se dañó esto, es baja. Yo he arreglado como 10 neveras. Que otros técnicos han dicho, no, la unidad está dañada, está quemada, no joda. Y a veces es un cable, marico. A veces, vamos a decir, pues, ¿cómo volteo la cámara? ¿Ve? Marico, a veces es un cable aquí, bo, que se suelta o se quema esto, el arranque del motor, y el motor no arranca, y entonces llegan a decir la gente, no, está quemado. Aquí le coloqué esto por acá. Tuve que volver a remendar todos los tubos otra vez. Él está haciendo vacío. De siempre que digan, no, la nevera tiene dañado, que se quede, o sea, quédense con lo que está dañado. No, que me la llevo para no, usted no se lleva nada. Un técnico no se tiene por qué llevar nada. Porque, ay no, está malo y se lo llevan. Si está malo, entonces no se lo lleve, déjelo ahí. Así pasó una vez también, una de las primeras computadoras que arreglé aquí. La señora me dice, vea si tiene arreglo. Y yo, esta mía tiene una memoria RAM quemada. Yo tenía ahí un poco de memoria y la metí una y ya. Entonces, la señora está buena. Sí, está buena, ¿por qué? No, es que ya me han dicho en un servicio técnico después de la ciudad que no servía. Que si me la compraban por 100 mil para que no le. Antier, ¿cuándo fue Antier? Antier, creo. Boté como 10 computadoras que le he sacado piezas y ya no servían para nada. Yo creo que ya llevo como 10 minutos saltándole ahí, haciéndole vacío a eso. ¿Cómo se llama? El vacuómetro vale mucho, marico, que es el que mide realmente cuánto vacío en micrones has hecho. No tengo plata para comprarme uno, son medio caros. Y nada más es un relojito que te dice, bueno, va a 500 micras y ya. Y creo que es 500 micras que tienen que llegar. Pero pues va bien, tengo la máquina, aquí no usan máquina de vacío. Y este es, mira, es que tengo un cementerio, ¿ves? Mira, ahí. Esta fue la que trajeron hoy, ¿ves? Entonces, como el estado de ella está, pues por fuera está bueno. Entonces yo las arreglo. Esto lo lavo, lo pongo blanquito otra vez. Ya vi que la tarjeta la tiraron ahí. Es que no sé si fue que se intentaron robar la tarjeta o está mala, pero ya la arreglo yo más tarde. Y esta la arreglé hace poco. También la saqué de la chatarra, pero mira, está nuevecita y ya está enterita. De hecho, la usé para sacar mi ropa hoy porque no quería usar la nueva. Entonces, usé esta que la tengo acá. Mira cómo está de nuevecita, marico. Y esta tampoco puede estar. Hay que limpiarla un poquito acá, pero del resto está reparable. Porque la gente genera mucha basura. ¿Para qué generar basura si se puede arreglar? Ya cuando son líneas blancas de la vieja o líneas
que el motor sea muy viejo, consuma mucho, no vale la pena. Pero esta sí, porque esta consume 1,4, o sea, es ahorradora. Yo creo que ya va. Vamos a cerrar aquí la llave. Vamos a ver cuánto tiempo mantiene el vacío. Mientras vamos a ver cómo es el almuerzo. ¡Uy! Estoy viendo... ¿Estás ahí, Helios? Sí, estoy viendo una serie en Netflix que son de asiáticos, de Corea, del sur. No, pero cocinan unas vainas muy arrechas. O sea, puede ser que no sean arrechos en el sabor. Sí, sí, igualito. Sino me refiero a que cocinan unos colores muy bonitos y unos platos, no joda que se ven, pero brutales. Estaba viendo el Dongbong Joe y estaba viendo varios platos que hicieron ayer. Ustedes ya descalificaron a varios y hoy empieza la competencia de las cucharas blancas con las cucharas negras. Esta es la mesa de trabajo, güey. Que ya la compuse por otro lado. Wey, es que se me mojó la herramienta. Que se metió el agua por ahí. Bueno, vamos a ver. Te vamos a recargar el gas. Dejemos esa vaina ahí. Este gas. No me queda mucho, así que me toca ligar la que quede bien ya de una, la primera. ¿Cuántos gramos de gas? 93 gramos, ya ven. Vamos a empezar a hacerlo por una balanza. 93 gramos. Ahora vamos a prender la verde. Ahí quedó cargada de gasitas. Bueno, ¿cogió candela o qué? Y vamos a...